los de Yolombó, los reyes de la parodia en Colombia. Los de Yolombó. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Mai del grupo musical Los de Yolombó, con puro sabor. Algunas personas nos hacen la siguiente inquietud: ¿por qué los de Yolombó cantamos algunas canciones de los cantores de Chipuco? Y la respuesta es simple, es sencilla. De pronto algunos no saben, no tienen conocimiento, y es que yo tuve la oportunidad de fundar el grupo Los Cantores de Chipuco hace algunos años. Estuve cantando allí todas las canciones originales y también compuse las letras. Así de pronto algunos puedan decir lo contrario. Lo hice en este grupo y ahora en Los de Yolombó, con la misma voz original, lo seguimos haciendo, la seguimos cantando, canciones que todos conocen, como estas. Por ejemplo, Doña Marina vende chuzos en el estadio por detrás. Rini, ella es lo que vende chuchurrini. Sale rebusca vendiendo fritanguini. Todo el que llega pide una gaseosini. Ya no más guaro, que es donde decimos: me ponen atención, que yo mando aquí. Esta casa es de mí. Abuelita, a ver el guaro pa' mí. Con esa pago el equipo yo. Yo mando aquí. Y con los tiros característicos: toca pues. O agua pa' echar Colombia, o sabor tropical. Todos esos son dichos propios que ahora obviamente siguen en Los de Yolombó de manera original. Está en la canción, por ejemplo, El perrito de Víctor. ¿Qué se hizo Víctor? ¿Dónde está el Víctor? ¿Pa' dónde se fue Víctor? Que me ponga el disco. Ya se formó aquí la calentura. Que traigan más guaro y pezuña. Póngate a mil pa' comprar una. Es por eso que con los cantores de Chipuco, al menos de nuestra parte, los de Yolombó, no hay ninguna rivalidad, ni mucho menos, sino que queremos que el género se amplíe, crezca, que aquí gane la persona que lo está escuchando, la persona que se estresa, que se divierte escuchando las letras de los de Yolombó, y que escuche también de manera original estas canciones. Por eso es que en los shows de los de Yolombó la gente escucha estas canciones antiguas, primeritas, que hice con el grupo Los Cantores de Chipuco. De hecho, todavía soy dueño de la marca Cantores de Chipuco. Todavía hago parte en la Superintendencia de Industria y Comercio de esta marca, y pues simplemente se trasladó todo esto que estábamos haciendo a Los de Yolombó, y es por eso que actualmente seguimos cantando todas estas parodias originales con puro sabor. Ahora en Los de Yolombó estamos el sexy, que es el bonito del grupo, el mambo, al que todas las muchachas ovacionan, ha sido un éxito total, rotundo, es el bonito de la cuadrilla. Y también está el gordito, el chisparoso, que es Bomba. Además, pues tuvo la fortuna de estar conmigo en Los Cantores de Chipuco. Él hacía la parte de los videos de Doña Marina, los videos originales, los antiguos de Los Cantores de Chipuco. Él tuvo la oportunidad de hacerlos conmigo en esa época, y ahora está aquí, pero ya en la delantera también, de los de Yolombó. Y quienes habla, este servidor Mai, que humildemente pues ofrezco lo que sé hacer, que es parodia, y seguimos componiendo y seguimos haciendo sin ningún tipo de rivalidad ni de nada, porque todo definitivamente pues queda en familia. Entonces esta familia ahora sigue en Los de Yolombó haciendo parodia, haciendo las cosas muy bien, pero finalmente es para que ustedes se diviertan y se la gocen. Aún así, en este género de la parodia no importa tanto quién se llame el original o no, quién cante esta o aquella canción. Aquí lo importante es que la gente se la goce, se divierta, la pase rico, y todo queda en unidad, en familia. Y lo importante es que todos, absolutamente todos, disfrutemos de esta música, de este hermoso género que es la parodia. Los de Yolombó.